Sí, eso es todo. ¿Cómo va a pagar? Con tarjeta. Este año, Tarjetas Banreservas te trae una promo tan divertida, tan chula y tan grande como tu familia. Porque ahora, al realizar consumos por 2.500 pesos o más, con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás, participas semanalmente para ganar un fin de semana para cuatro en Nickelodeon. Un año de bonos de compras. Un año de gasolina gratis. Y una Jeepeta 0 kilómetros. Sigue comprando y ganando con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Familia, buenas tardes, bienvenidos a Aquí se habla español. Ya vieron nuestro contenido ahí y quisimos arrancar de inmediato con plato fuerte, un invitado que es un ícono latinoamericano. Solamente mencionarlo ya me hace verme como frente al único televisor que había en casa, disfrutando tantas novelas, porque había que ver lo que quería la doña y era su novela. Y efectivamente acá lo tenemos y me llena pues de mucho orgullo, de mucha satisfacción tener un talento de su naturaleza. Así que bienvenido el señor Osvaldo Ríos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los hermanos y hermanas dominicanas que nos ven en el día de hoy. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Es imposible que un dominicano, por donde quiera que pases, no te rinda pleitesía, te reconozca, quiera una foto contigo, porque si no te reconoce por esos íconos de novela que fueron aquí muy famosos, estilo Gata Salvaje, 2009-2010 fue más o menos, ¿verdad? La Gata Salvaje fue en el 2002. Ay, Dios mío, padre, no me hagas sentir viejo. Es que el tiempo pasa volando. Si no lo reconocen por esos íconos de novela, éxito tras éxito, después quizá lo conocen por su corta relación con Shakira. O también lo reconocen. Sí, pero Osvaldo también ha sido una persona muy contestataria. Sí. Nunca se le ha quedado callado a nadie. Y bueno, pues, Osvaldo, yo quisiera comenzar esta entrevista, después de la maravillosa presentación de mi compañero, en saber qué parte de tu vida profesional completa es la que tú sientes que más te causó controversia. Que tú digas, Dios mío, en esto todavía no lo me recupero. Claro, hablando del pasado. Pues mira, ninguna, porque yo, gracias a Dios, llevo más de 35 años en el ambiente artístico. Hasta el 2012 estuve como protagonista de series de televisión con las, digamos, televisoras más prestigiosas del mundo, Televisión Española, Televisa, Univisión, Telemundo, etcétera. Y a partir del 2012 comienzo mi carrera y mi trabajo como productor ejecutivo en Hollywood. Llevo ya 17 películas producidas en Hollywood con Shirley MacLaine, Charlize Theron, Christopher Plummer. O sea que ya, digamos que el productor ejecutivo y el actor en el mundo de Hollywood pues, se tragó al galán de novelas. Llevo ya también más de 10 años trabajando como misionero humanitario, como activista social en los Estados Unidos en pro de los derechos de nuestros hermanos latinoamericanos. He hecho muchas cosas, así que no tengo nada que arrepentirme. Estoy feliz, contento y más realizado que nunca, porque además de eso, además de todo lo que venimos haciendo en los últimos 12 años, estamos lanzando una línea de productos orgánicos y naturales nuestra que se llama Nuclear Cell Plus Creatine para el bienestar integral y la salud de todos los seres humanos. Y me disculpo, René, si quizás no te la pregunta no fue formulada de la forma correcta o no se entendió. No digo nada que te arrepientas, porque obviamente lo que somos hoy en día es producto de nuestro pasado. Sí. Digo algo que te haya causado tanta controversia nada, que tú lo recuerdes en el día de hoy. Absolutamente nada, créeme, absolutamente. Has mencionado tantas cosas interesantes, esto de ser productor de películas de Hollywood, está hablando de misioneros en los Estados Unidos, o sea, lanzaste ahora un tema de productos de salud, de belleza y demás. Pero vamos quizás a ir como por parte, para que la gente, pues, evidentemente yo quiero entrar como actor también a la parte actoral. Sí. Tú como galán de novela, ¿cómo se vive? ¿Cómo es el día a día de un galán de novela que está, o sea, cuando tú sales a la calle, viejo, tú vienes de besar a las mujeres que están más pegadas, esto, o sea, ¿cómo es ese momento? Es normal, mira, yo siempre he dicho que los actores somos obreros del arte, somos personas que
que dedicamos nuestra vida a lo que más nos gusta hacer, que es arte. Yo realmente desde hace ya más de 12 años enterré al galán de novelas para convertirme en el productor ejecutivo, en el empresario, en el activista, en el misionero, porque pues, yo llevo una vida normal. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, hago mi ejercicio, voy a la oficina, hago mis labores humanitarias, hago de todo lo que un ser humano normal hace. Yo hasta me di un baño de pueblo en el ¿A dónde, en el aquí, hijo, sí, en la 42. Pero tú no, tú yo no cuando estuve hace poco aquí en febrero en República Dominicana, yo le dije a mi publicista, yo quiero darme un baño de pueblo. Muy me bien. Metí en el metro y estuve ahí más de 2 horas. ¿Y qué comió? ¿Qué hizo entonces en ese baño de pueblo? Cuando, ahí compartiendo con toda la gente del metro de República fue Dominicana. Fue domingo, que seguro. Me trataron de maravilla los que todos queremos embestirte a preguntas, pero tenemos allá a nuestros compañeros Rafael, ajá, Irina y Corleone, que también tienen sus inquietudes. Osvaldo, durante todos estos años de carrera, ¿cuál ha sido la novela que te ha marcado más y con cuál de las actrices te has sentido más cómodo? Uy, sí, pues mira, definitivamente y obviamente la telenovela que más, digamos, trascendencia internacional me dio, pues fue Cassandra, que incluso se encuentra en el libro de récord mundial es Guinness, como la telenovela más vendida y traducida, 182 países, wow. 33 idiomas traducidas, al igual que todas las demás, Tres Destinos, La Viuda de Blanco y sigue sumando. Pero esa realmente, pero en términos actorales, como digamos que me representara más reto actoral, definitivamente El Zorro, La Espada y la Rosa con el personaje de Alejandro de la Vega. ¿Y con cuál de esas actrices tú te has sentido más cómodo en esas escenas, esas escenas fuertecitas? Sí, yo he tenido la bendición de contar con muy buenas colegas, actrices muy profesionales, pero si tuviera que escoger una para trabajar, me gustó mucho trabajar con Natalia Strainer, una actriz venezolana con quien hice El Juramento, y también con María Elena Dering, que fue con la que hice La Viuda de Blanco. Una pregunta siempre se hace de fuera. ¿Se vuelve repetitivo o siempre hay una carguita humana en la parte de los besos? Cuando uno besa a tanta gente, y besa hoy, besa mañana, besa hoy, sí. ¿Se vuelve aburrido o hay una parte que sale de los baldos también real en algún momento? Tú eres actor, tú sabes que eso no es así. Sí, pero no he besado tanto. ¡Qué gancho! ¡Qué gancho! No. Vamos a dejar algo claro. El que está besando ahí es un personaje. No es Osvaldo Ríos. Además, los que hemos trabajado en televisión, que tú también lo sabes, es el escenario más frío que usted se pueda imaginar, mi gente. Tiene más de 30 técnicos. Tiene un apuntador por ahí hablándole, muévete a la derecha, mueve a la izquierda, camarógrafos, etcétera. Y en medio de todo eso, usted tiene que hacer una escena creíble cuando le dice a esa mujer, te amo. Entonces, con 30 gente viendo. A mí me pasa en mi casa. Osvaldo. A mí me pasa eso en mi casa, tenerla ahí de frente y decirle, te amo. Sale perfecto. Así de frente, uno la tiene de frente y con todo el frío, con todo el reguero de gente, te amo. Pero una pregunta, Osvaldo. Un poco contradictorio. Voy con Irina. Me siento muy feliz de tenerte en el estudio porque tu vida ha abarcado muchos éxitos, no solamente en las telenovelas, sino también en la producción, en la música. Y tengo una muy buena experiencia contigo que me gustaría compartir. Yo estaba en ¡Cuidado! Es importante porque personalidades y profesionales de la talla de Osvaldo Ríos pueden cambiar la vida de una persona completamente sin ni siquiera saberlo. Yo recuerdo que yo estaba en Suma, me parece que era en Miami, comiendo, y él se me acercó por atrás y me dice, Amelia Vega, algo así fue, y yo, no, Irina, wow, te vi de espalda, no sé cuándo, cuando eso estaba flaca, bonita y producida, no estaba así, me trató mal la vida. Y yo recuerdo que él me dijo, ¿qué haces aquí? Wow, yo conocí, y me comenzó a mencionar nombres, yo he ido mucho a República Dominicana, respeto a República Dominicana, y yo dije, yo estoy aquí haciendo un casting, me dio una tarjeta de él y me dijo, ve con esa tarjeta Miami Acting Studio, que yo tenía una semana casteando y no me aceptaban, y cuando fui con la tarjeta me dieron 8 meses de beca de actuación. ¡Wow! Y para mí significó, o sea, mucho aquí, sí, significó mucho. Y quiero saber de todos esos roles en los cuales tú has tenido tanto éxito y como tú te has mezclado tanto en lo social, ¿cuál es que disfrutas más? El actor, el socialista, ¿cuál disfrutas tú más? Ahora mismo, si me lo preguntas, yo disfruto mucho mi trabajo como activista social y misionero humanitario. Y es importante que la gente también sepa, mire, yo tuve la oportunidad, yo no llegué a ser quien soy solo. Yo tuve mucha gente cuando yo comencé que me ayudó, que me dio la mano y que lo único que me pidió fue, cuando tenga la oportunidad también de hacer lo mismo por otro colega, hazlo.
Y en el caso de Irina, yo vi que ella tenía mucho interés, me habló con mucha pasión de que ella quería entrar y no sé qué. Y como yo conocía al dueño de la escuela, un alemán del método de Lee Strasberg, de Actor Studio, le dije, mira, ve allí, di que vas de mi parte. Y gracias a Dios, pues, le dieron esa beca y espero que la hayas aprovechado muy bien. Y le ayudó, que ahora, se pareció. Ahora tiene que mandarle otra para que le ayude a calmar. Porque ahora está muy high, ahora tiene que mandarle a calmar. A que le bajen un poco. Sí, por favor, una pregunta, Osvaldo. Dime. Como galán que somos, ¿verdad? Perdón. Siempre tenemos el tema de que, por ejemplo, yo estoy produciendo una obra de teatro y en la obra hay besos. Entonces, hay una complicación porque tú sales con tu esposa y sales a compartir con las actrices y la esposa tuya que te vio besando esa noche a esa mujer dice, oh, pero ven acá, ahí está confianza. ¿Has tenido tú alguna situación con una pareja que diga, ven acá, tú besaste a esa muchacha demasiado real, ten cuidado? No, nunca me ha pasado porque obviamente he tenido la bendición de que mis compañeras me conocen actor. Okay. Saben que yo trabajo con mucho respeto, con mucho profesionalismo, y hasta ahora nunca me ha sucedido, al contrario, se vuelven amigas de las ¡oh, sí! Se van ¡qué de bendición! Y eso suele pasar a veces. De cómplice. Se van de compra y de viaje y después me dejan a mí solo. Osvaldo, ¿a quién le va mejor en la industria de las telenovelas? ¿A ellas o a ellos? Yo creo que, mira, en términos económicos, creo que les va mejor a ellos, y es muy triste porque todavía hoy en día estamos trabajando con la desigualdad en los salarios, no solamente en el ambiente artístico, sino prácticamente en todas las profesiones. Pero sí, normalmente un protagonista de telenovela gana mucho más dinero que la mujer, salvo raras excepciones como Thalía, ¿no? O qué sé yo, una Maite Perroni. Pero normalmente un protagonista de telenovela suele ganar mucho más dinero que la protagonista. Muy bien. Sí. Osvaldo, coincido contigo con la parte del activismo social porque es también lo que yo más disfruto. Ahora, vamos a estar claros, eso no es un trabajo, es una pasión, es una dedicación, es algo totalmente diferente, filantropía, exacto. Entonces, hay tantas cosas que queremos saber de ti que quizás ya para ti, aunque son muy pasados, nosotros lo tenemos muy latentes porque tú tienes una carrera que seguimos. Sí. Entonces, no sé si quieres hablar mucho del tema, pero me gustaría saber qué sientes o qué te viene a los recuerdos cuando escuchas, por ejemplo, una canción tipo Moscas en la Casa. Ah, bueno, recuerdos muy bonitos, claro que sí. ¿Bonitos? Sí, claro, pero muy lindos, claro. ¿Cómo no van a ser bonitos? Siempre es halagador que una cantante, un artista te dedique un poema, una canción, etc. Pero no estamos hablando de un artista en ese momento. No, claro, pero estamos hablando de una relación que ya tiene casi 30 años atrás. Entonces, yo por respeto prefiero no hablar de eso, porque obviamente tengo mi compañera y no es agradable estar hablando de relaciones pasadas, pero sí, fue una relación muy bonita, me dedicaron muchas canciones, yo dediqué un poemario muy lindo y hasta ahí. Lo más actual es el tema este de los productos de salud y de belleza. ¿Cómo va eso? Bueno, más que de belleza, salud, porque la belleza cuando estamos saludables viene por sí sola. Mira, yo antes que nada, ¿dónde estoy? Aquí. Allá. Yo quiero darle las gracias, antes que nada, a todos ustedes por invitarme. Y segundo, a todo el pueblo dominicano por la acogida tan grande y tan especial que ha tenido nuestra línea de productos Nuclear Cell Plus Creatine. Gracias, República Dominicana. Incluso hemos tenido una oferta, que si me la permiten, la puedo hacer aquí rapidito para que se aprovechen. Miren, Nuclear Cell Plus es una línea de productos orgánicos y naturales diseñada específicamente para lograr la regeneración celular desde el mismo núcleo de cada uno de sus células. ¿Cómo? Pues obviamente fomentando la creación de células madres nuevas en tu cuerpo. Es ideal para tratar condiciones como artritis, diabetes, presión alta, la reducción del colesterol malo, la fatiga mental, el estrés, el fortalecimiento de tu estructura ósea y muscular. ¿Por qué? Porque tiene productos muy innovadores y nuestra fórmula es única, revolucionaria. No hay un producto en el mercado ahora mismo que tenga esta fórmula. Primero tenemos creatina, que es el suplemento más importante en este momento en el ser humano, mucho más que la proteína. Tenemos el Omega Excel para los ácidos grasos, Omega 3. Tenemos el colágeno hidrolizado, espirulina, equinasia, citrato
citrato de magnesio, la combinación de todos y cada uno de estos ingredientes hace que usted pueda prevenir y muchas veces hasta remediar condiciones como la diabetes, la artritis, la inflamación de las articulaciones, todo este tipo, el estrés es buenísimo. Y si usted ahora llama solamente para aquí, para República Dominicana. Atención, especial para que nos estén viendo aquí en Se Habla Español. Si usted llama al 809-475-6763, 809-475-6763, le vamos a dar 3 meses de tratamiento por el precio de uno. Uepa. Especialmente para aquí, para los que estén viendo bueno, en este momento. Claro que sí. Yo comenzaré con el tratamiento, pues ahí tengo a un gran amigo de toda la vida que ya veo que está ayudando con la distribución de los productos, así sí. que me pasas la cuentecita. Claro y yo sí. quiero saber a propósito de eso, ¿algún incentivo extra fuera del comerciante que Ajá. te dijera yo quiero incursionar en claro este tipo que de sí. productos? Porque yo llevo ya más de 10 años, no sé si te lo comenté ahorita, siendo imagen de varias organizaciones del gobierno de los Estados Unidos para mejorar la salud, potenciar y empoderar a las personas de la tercera edad, a que se ejerciten, a que hagan ejercicio, se nutran bien. Y hemos hecho estas conferencias por más de 10 años en todos los Estados Unidos. Y en un momento dado yo me dije, ¿cómo es posible que yo tenga que tomarme de 12 a 14 pastillas todos los días para poderme nutrir? No, con Nuclear Cell Plus Creatine, con tan solo dos cápsulas diarias que consumas, tienes todos y cada uno de los nutrientes para que tú comiences tu proceso de regeneración celular desde el mismo núcleo de cada una de tus células y comiences con el nacimiento de células madres nuevas en tu cuerpo, específicamente desde la médula ósea. Y eso te ayuda a regenerar tu hígado, tu páncreas, todos y cada uno de tus órganos internos. Y por ende, te ayuda con todas las condiciones de estas enfermedades que hemos mencionado. Mira, quiero que hagamos algo, sí. quiero que hagamos algo, prepárense de aquel lado, porque evidentemente que tenemos un actor, un productor de gran valía. Gracias. Y yo quiero nutrirme a propósito de que estabas hablando de productos que te van a nutrir y cómo y lo que vas de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Como productor o como No. René, pero ¿cuál de las tantas cualidades vamos a utilizar? Un actor, papá, esposo, todo. Déjense llevar. Buen cuerpo saludable. Yo lo que siento es que tú debes pedirle a Osvaldo que te dé un truquito para mantenerte. No, bueno. Más de lo que está. Tú eres muy fuerte. Estamos ready. Tú eres muy fuerte. Vamos, ven, te muestras, René, quítate la camisa. No, tranquilo. Ahora, yo lo que quiero es aprovechar y vamos a usar. Irina, sí. acércate. A ver si aprendió. ¿Eh? Oye, la de producción tanquilla, ¿qué? Porque no, Irina. Las niñas. Ve acá, muchachos. Las niñas. No, yo no. Osvaldo, dime. Hola, mira, las chicas de producción todas están nerviosas. Sí. Vamos yo a no había pasado eso nunca. Venga, chicas, venga acá. ¿Qué es lo que pasa? No, pero ya va, cuando una dama se acerca, un caballo se levanta. Sean explícitas. Sí. Porque a Irina nada más. Sí. Señores, esa muchacha nunca había hablado nunca aquí. Nunca había hablado aquí. En 14 años de programa nunca había cogido un micrófono. Mira cómo están esas caritas felices. No, pero eso me da mucha alegría, de verdad. Bienvenidas todas y qué placer, qué privilegio y qué honor tenerlas aquí con nosotros. Aquí tenemos mucho talento escondido. Mira la otra, señora. A mí me gustaría hacer una escena, pero de beso con él. Hasta Doña Cachi. ¿Cómo va a ser Doña Cachi? ¿Y qué es esto? Pero Doña Cachi, por Dios. Venga también. Señora, Doña Cachi. Oye, pero aquí se ha formado tremenda fiesta. Un revolú. Sigan llegando, venga. Chicas. Esa es la que paga. Ella es la que firma los cheques. Ajá. Mami, tú pudieras estar aquí. Por favor, contrólense, por Dios. Esas hormonas hay que controlarlas. Ajá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, vamos a poner orden en la sala. Ajá, vamos a armar un escenario para hacer una escena de novela. Y usted va a dirigir, y al momento que dirija también... Quiero que le vaya ayudando los actores que van a estar involucrados. ¿Está bien? Okay. Te quedas Rafa, Ajá. te quedas Alexander y te quedas Irina. Lo demás okay. vamos a ir despejando. Venga. Ok. Estamos en la clásica escena. Vente para acá que tú me vas a hacer de galán de novela. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos aquí. Más o menos así es como sucede en la vida real, señores. Cuando usted entra a un estudio de televisión, créanme que es lo más frío e impersonal que usted se imagina. Por lo tanto, los actores y las actrices aquí presentes tienen que echarle muchas ganas a hacer acopio de todas esas clases de actuación que toman para que usted los reciba ya con la misma verdad con la que ellos lo están trabajando. Claro. Así que vamos a hacer la típica escena donde ya ustedes pelearon, se reconciliaron okay. y tú le dices a ella, Irina, mi amor,
Nada ni nadie nos separará. Y hay que fingir tanto. Escucha. Pero escúchalo. Cuando el director habla, el actor se calla. Es lo primero que tienes que aprender. Cuando el director habla, el actor se calla. Escúcheme. Perdón, es que hay un temita con el galán. Discúlpeme, René, perdón. Perdón, perdón, perdón. René, perdón. Galán quiere que sea Corleones que actúe. Deja Corleones, ya que esto va. Venga, venga. Déjame ponértelo a punto. Continúe. Ok, vamos a hacer algo. Relájate. Okay, respira. Mira, ven. Ya está subiendo ven, el balón. Ya subió, ya. Mira, quiero que lo... René, buenas tardes. De esa época. Buenas tardes. Mira, okay. Me está tapando la visión, por favor. Sí, me gusta. Ok, ahora sí, ya entonces, está. Bueno, aquí estamos, ¿no? Para esta cámara aquí vamos a hacer un plano americano, así de perfil. Vámonos aquí frente a frente. Ok, plano americano. Por favor. Y entonces, obviamente, vamos a soltar los micrófonos. Yo le pongo el micrófono para que hagan la escena. Están abrazados, abrácense. Eso, abrácense. Ey, ey. Okay, exacto. Ella es rápida. Y cuando yo diga, no, todavía. Ey, instrucciones, no se me manden. Oh, pero ya van a hacer la escena sin instrucciones. Venga. No, él no la va a hacer. Ajá. Y entonces, cuando yo diga acción, usted, caballero, le va a decir, Irina, ay. Nada ni nadie nos va a separar. Viviremos juntos para toda la vida y usted la besa. Venga. Vamos arriba, y usted la besa. Hay un problema en el beso. Ajá, venga. Vuelve y digo, cuando yo diga acción, usted la mira a los ojos con bien masculino, así me le dice. Eso, el actor. Vamos a actuar, estamos actuando, el pana es actor. Vamos. Y la mira, le dice, Irina, ya nada ni nadie nos podrá separar. Jamás, viviremos juntos para siempre. Y usted la besa. Y la besa, venga, wow. 5, 4, 3, 2, 1, acción. Irina, mi amor. Nada ni nadie nos va a separar. Te lo juro que viviremos eternamente y para siempre. Siempre, señor. Aplauso, please, mi gente. Aplauso. Sí, sí. Muy bien, mire, muy bien. Ahora, Osvaldo. Ahora. No, porque lo que se me olvidó decirle fue que el galán era... Yo lo iba a besar, Osvaldo. No, yo sé, pero lo que se me olvidó decirle es que era el galán, era el primo hermano de la protagonista, por eso es que no la besa, por eso... Claro. Pero mira, Osvaldo. Los primos hermanos no se besan. Jamás. Pues entonces, démosle la muestra de cómo se actúa usted y yo. ¡Lo que quería! ¿Tú quieres que a mí me cueste el divorcio? Osvaldo, usted ponerlo a actuar así como todo un caballero fue un reto para él muy bien logrado. No, y lo hizo muy bien. No, además. Se te vio el deseo de besarme. El personaje del primo hermano muy bien logrado. Conmigo te sale, bebé. Los rompo y no los vestigo más. Bueno, mi gente linda, aprovecho nuevamente la oportunidad, nuevamente, si sí, evidentemente, me lo permite, para darle las gracias nuevamente a todo el pueblo de la República Dominicana, no solamente por la aceptación de nuestra línea de productos Nuclear Cell Plus Creatine, sino por todo el cariño, de verdad, y el amor que nos han dado desde que llegamos aquí en febrero a hacer una película, que fue para lo que vinimos, claro, a hacer una película que se llamó Dembow, que próximamente estrena en las salas de cine acá en Caribbean Cinema. También vinimos a hacer una entrevista con Marlene de los Santos y todo lo demás que han ocurrido después de eso han sido bendiciones. Así que muchas gracias por todo. Sigan auspiciando nuestra línea de productos Nuclear Cell Plus Creatine, llamando al 809-475-6763 y obtenga 3 meses de tratamiento por el precio de 1 con todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Yo propongo una despedida diferente. Sí. ¿Una despedida diferente? Sí. Okay. Que no le va a costar el divorcio. Cuénteme. En realidad sí somos pareja en la escena, ay, pero no va a haber ningún tipo de contacto. Uh-huh. Va a haber una persona, una mujer preocupada por su salud, preocupada porque lo ve bebiéndose a escondidas unas pastillitas, donde ella se equivoca para qué son esas pastillas, porque usted está totalmente revitalizado. Sí. Y ahí usted le explica a su esposa que es Natural Plus y para qué sirve. muy bien. Está pidiendo casi un spot, va a servir para spot. Claro. Entonces yo salgo de escena. ¿Para qué cámara estamos? Para la misma. Esta que la está misma aquí. Ya. Entonces, okay, vente aquí para que te pueda oír, porque yo oigo por este oído, por este no oído. Perfecto. Ok, entro por acá. Se acaban de enterar que soy sordito de un oído. Venga, vamos arriba. Sí, no sabía. Desde niñito, cuando usted quiera. Luces, cámara, acción. Osvaldo. ¿Sí? Necesitamos hablar. Hablemos. No quería decir nada, pero ya la preocupación me agobia, me está matando. No sé qué hacer. ¿Qué te sucede, corazón?
Van varias veces que te he visto beberte unas pastillas escondidas. Ajá. Y últimamente te veo con un mejor desempeño en la cama, te veo con un mejor desempeño en todo. Y amor, tengo mucho miedo, Osvaldo, de que tengo mucho miedo de que hayas vuelto a tus vicios anteriores. ¿Tú te refieres al vicio de ser un picaflor por ahí que anda de florecita en florecita? No, mi vida, es yo que soy... no te quiero perder, no, corazón. No, no me vas a perder. ¿Tú sabes tengo porque, mucho miedo. ¿Tú sabes por qué yo me estoy tomando esas pastillitas? Mira, es una, ni siquiera son pastillas, son cápsulas. Y es una línea de productos nuevos, orgánicos y naturales que yo he hecho. No te lo había dicho porque la lanzamos hace poquito en República Dominicana, pero se llama Nuclear Cell Plus Creatine. ¿Seguro? Y es, sí, con tan solo dos cápsulas al día que te tomes, muchacha, eso es buenísimo. Regeneras todas y cada una de tus células madres desde adentro hacia afuera, desde el mismo centro de cada una de tus células. Y sabes que es buenísimo para todo. Por eso es que últimamente tú y yo hemos estado tan contentos, tan activos. No le digas más. Mi vida. Pues mira, ya no estoy preocupada. Ahora estoy molesta. ¿Por qué? Porque el único que quiere ser joven eres tú. Búscame la pastilla esa. Muy bien, muy bien. Y eso está chévere. ¿Sabes por qué? Porque Nuclear Cell Plus Creatine lo pueden tomar todas las edades, los de 20, los de 30, los de 40, 50, los de 64 como yo y los de 90 también, porque les ayuda a la artritis, al corazón, a la presión alta. De verdad, no hay edad para utilizar el producto, créame. Gracias. Te tenemos un kit. ¿Un kit? A mí. Ajá, un kit. Lo necesito. Lo urgente. Es justo y necesario. Osvaldo, encantadísimo de recibirte. No, el placer éxitos ha sido nuestro. Muchas gracias. Que disfrute gracias tu estadía acá en la República Dominicana. Gracias de corazón. Y las puertas están abiertas cuando quieras volver a darnos más clases gracias de actuación. Gracias. Recuerda que está pendiente la clase para Irina para que le baje un 2. Claro que sí. Por favor, Irina. Con esa intensidad que le caracteriza. Y usted no se despegue de ahí. Vamos a hacer una pausa comercial. Y al regreso continuamos con más de Aquí se habla español. Vamos para encima y estamos gozando. Banreservas, ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.